Bueno, un balance muy positivo. Realmente muy contenta, muy orgullosa del clima en el que se vivió se dio este debate. Agradecida con todos los trabajadores, con ustedes, con nuestros medios de comunicación que lo hicieron posible. Creo que la Universidad Nacional de Río Cuarto justamente estuvo una vez más a la altura de las circunstancias para ofrecerle a la ciudadanía riocuartense que va a emitir su voto en los próximos días una oportunidad de poder tener este debate, la puesta en escena de los principales lineamientos de los 10 candidatos y candidatas. Así que, bueno, muy contenta. Una aula mayor llena, incluso con estudiantes del secundario que se acercaron a conocer las propuestas. Sí, eso realmente es muy motivador, muy alentador. Ver los jóvenes participando de esto, bueno, es lo que retroalimenta la esperanza, porque los jóvenes son el hoy, los jóvenes son el futuro, y bueno, ese recambio generacional es el que necesitamos los argentinos para sostener la vida democrática y la posibilidad de crecer y desarrollar en nuestro bendito país. Y la universidad una vez más siendo escenario de todas las voces, de todas las propuestas. Exactamente. La universidad siendo un ejemplo de construcción plural, un ejemplo de apertura, un ejemplo de institución democrática en donde siempre prima el respeto, el diálogo, la escucha. Y bueno, muy contenta de que justamente podamos haber puesto al servicio de toda la comunidad este escenario de debate en una instancia democrática muy importante en nuestra ciudad.